Bien, vamos a este tema. Mire, este tema sacude. Lo que pasa es que cuando llevamos más de 173 mil homicidios dolosos, uno, pues es, perdón, más de 193 mil homicidios dolosos, ¿sí? Casi 200 mil, uno se ha convertido en uno más. Uno más en 193.066 al día de hoy. Mañana serán uno más que van a agregar a la estadística. Pero a ese hemos llegado, repito, a la normalización de la anormalidad. ¿Cómo es posible que en un gobierno que en menos de 6 años hayan asesinado a más de 193 mil personas y todo siga igual? ¿Cómo es posible eso? Pues a través del discurso que ha llevado a, repito, normalizar la normalidad. Y a fuerza de repetir, no, vamos requete bien. Y no es verdad. Ahí están los deudos de 193.066 familias para los que no todo va requete bien. Además de las familias de 50.000 desaparecidos, para los que no todos va requete bien. Leopoldo Espejel. Joaquín, autoridades mexiquenses y capitalinas trabajan conjuntamente para ubicar y detener al sujeto que asesinó la mañana de ayer a las afueras de una pollería en Coacalco, en el Estado de México, al comisario jefe Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y al grupo criminal que lo siguió hasta ese sitio, Joaquín. Mire, el discurso del presidente es, han bajado los crímenes. No es verdad, no han bajado. Ha bajado ligeramente la tendencia en el crecimiento de los crímenes. Pero el número de crímenes sigue subiendo. O sea, nos quieren engañar con eso. Ha bajado la tasa de crecimiento. Y sí es posible que sí. Pero, y luego, eso no quiere decir que hayan bajado los crímenes. ¿Por qué? Porque siguen subiendo día a día. Segundo, pues casi segundo a segundo. ¿Cuál era el logro? Que en lugar de tener un homicidio doloso cada 15 minutos, se tiene un homicidio doloso cada 15 minutos 34 segundos. Puta, ya. Pues ya la hicimos. Ya la hicimos. Y será el primer sexenio donde se rebasen los 200 mil homicidios. 200 mil homicidios. Y repito, y no pase nada.